Inventario 16B61024 corresponde a un Chevrolet Aveo modelo 2015, color gris o plata. Presenta daños en el costado izquierdo. Los daños son severos. Pasamos a la parte frontal, alcanzamos a ver su fascia ligeramente rayada de la parte inferior. Cuenta con sus dos parrillas, la superior y la inferior. Aparentemente su rejilla lateral izquierda se encuentra completa. La del lado derecho la alcanzamos a ver incompleta. Le hace falta una moldura a la fascia en la parte inferior del lado derecho. Aparentemente el faro derecho en buenas condiciones, igual que el faro izquierdo. El cofre lo alcanzamos a ver, se encuentra descuadrado y dañado de la parte trasera del lado izquierdo, ligeramente dañado. Pasamos al motor. Aparentemente el motor se encuentra completo. Alcanzamos a ver la batería, su computadora de motor, caja de fusibles, su tolva con motoventilador. El vehículo cuenta con nivel correcto de aceite. El aceite todavía se ve limpio, en buenas condiciones. Pasamos al costado izquierdo, alcanzamos a ver sus rines, placa cero, cuentan con tapones. El rin delantero izquierdo ligeramente rayado, igual que el tapón. La llanta un 30% de vida. Su salpicadera se encuentra totalmente dañada por el impacto. Su parabrisas totalmente estrellado. Alcanzamos a ver las dos puertas del lado izquierdo, se encuentran totalmente dañadas. Alcanzamos a ver el estribo totalmente doblado. El pilar central se encuentra doblado. Alcanzamos a ver sus dos cristales de las puertas, se encuentran estrellados. Pasamos al interior, alcanzamos a ver vestiduras de tela color negro, se encuentran sucias y desgastadas. El tablero se encuentra roto del lado izquierdo. Su volante se encuentra dañado, alcanzamos a ver totalmente doblado. El vehículo es estándar, cuenta con un módulo de estéreo original. Alcanzamos a ver su asiento delantero izquierdo, se encuentra prensado por el impacto. Se encuentra dañado. Se alcanza a ver en la parte trasera. Sus asientos traseros se encuentran sueltos, se encuentran sucios también, demasiado sucios. El travesaño superior totalmente dañado. Alcanzamos a ver el toldo totalmente dañado, totalmente abollado del lado izquierdo. El faldón izquierdo ligeramente rayado. En la parte inferior lo alcanzamos a ver también totalmente doblado. Se alcanza a ver la suspensión trasera izquierda ligeramente doblada, ligeramente dañada. Su rin no se alcanza a ver con daño, la llanta un 40% de vida. Su calavera izquierda aparentemente en buenas condiciones. Alcanzamos a ver la tapa cajuela ligeramente rayada, alcanzamos a ver ligeramente descuadrada, no cuenta con su emblema. El cristal medallón se encuentra roto. Vamos a ver los restos del vidrio. Cuenta con su calavera, cuenta con la calavera del lado derecho suelta. Posiblemente se encuentre rota. La fascia trasera del lado derecho presenta ligeros tallones. Alcanzamos a ver. Faldón derecho presenta un doblez, presenta una abolladura. Se aprecia ligeramente. Tapa de la toma de gasolina se encuentra totalmente tallada. Alcanzamos a ver la talladura. Su tapón trasero derecho lo alcanzamos a ver ligeramente tallado. La llanta un 30% de vida. Dos puertas del lado derecho ligeramente rayadas. Ligeros rayones. Pasamos al interior delantero, alcanzamos a ver su asiento delantero derecho, se encuentra ligeramente doblado. Su asiento delantero izquierdo lo alcanzamos a ver totalmente prensado por el impacto.
igual que el volante, como se mencionaba, su tablero del lado derecho totalmente dañado. Alcanzamos a ver las dos viseras, la del lado izquierdo se encuentra doblada por el impacto. El interior del toldo totalmente dañado, alcanzamos a ver, totalmente doblado. La salpicadera delantera derecha la alcanzamos a ver dañada, presenta varias apoyaduras, también se encuentra descuadrada. El tapón delantero derecho lo alcanzamos a ver dañado, la llanta baja, posiblemente rota o dañada.